chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Hermana, antes que nada quiero decirte que el video que vas a ver hoy está dividido. Lo grabé en dos días diferentes. Primero te grabé todo el chisme de que mis comadres de dos veces crearon sus cuentas personales de la Instagram. Te conté todo eso, porque a pesar de que mi comadre Neyon ya confirmó que va a tener su primer mini álbum y que va a debutar en solista, y luego de que la agencia ya dijo que hay planes para que las Twice regresen a la temporada de verano, a mí nadie me quita la espinita de que, pues mira, posiblemente mis comadres dejen esa agencia. Así que yo te conté todo, eso en la primera parte. Y luego, el día de hoy te estoy grabando toda la noticia del debut en solitario de Neyon, porque pues hermana, nos despertamos con la novedad de que mi comadre va a lanzar mini álbum, su debut en solitario, la primera integrante de Twice que va a debutar como solista. Así que pues mira hermana, quédate en este video, no sin antes suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar todos los links en la caja de descripción. Hermana, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, neta no lo quites, velo completo, porque de esa manera me ayudas, uno, a que yo te pueda seguir grabando más videos, a que yo tenga que comer, hermana, porque mira, la verdad es que pues de aquí come una, si no, ¿de dónde? Aire no como, ya ves que mira, yo soy de panza ancha. Y también, hermana, con tanto lanzamiento que hay para agosto, de algún lado necesito yo sacar los dineros para tanto álbum. Entonces, así me apoyas, hermana. Ya sabes que aquí somos netas. Tú sabes que de esto se vive. Entonces, hermana, por favor, échame la mano por ahí. Y, hermana, ahí te lo dejo yo. Acá abajo te dejo el link de la PayPal, por si tú quieres hacer un donativo para este bello canal. Desde un peso, dos pesos, medio dólar, un dólar, lo que tú quieras. Es bien, bien recibido, hermana. Para los álbumes, y si sobra, para la bichectomía. Y ya, ahora sí, señor productor, écheme la intro, pero póngale una canción de las Twice, por favor. Figure esto, es el señor productor, que las Twice, mira, a mí sí me da un poquito de mala espina. Yo no quiero ser ave de mal agüero, yo no quiero ser la diabla, la Satanás que esté metiendo cizaña, pero el hecho de que mis comadres de Twice hayan hecho sus cuentas personales de Instagram, híjole, sí me da un poquito de mala espina. Y porque mira, es que si tú dijeras JYP no es de esas agencias, te lo creo. Si tú dijeras hay evidencia de que JYP nos trata bien a las Twice, te lo creo. Pero el fandom de que se ha quejado de cómo me tratan a las Twice, y eso que las Twice le dan los grandes dineros a la agencia. Ya ves lo que hicieron. Es que la JYP no se toca el corazón a la hora de despedir a sus grupos. Ya lo vimos con GOT7, lo vimos con las Wonder Girls. Y si ellas no se salen de esa agencia, la agencia va a estirar y va a estirar. Ahí está el reflejo. 2PM, Wonder Girls, ¿qué pasó? Dejaron de ser rentables para la agencia, me las metieron al sótano, pero tampoco me las dejaban ir. Me las promocionaban. Ahí está, por eso las Mi6, porque se fueron. Las señoritas A, los GOT7, porque se fueron. La Susi, que era la que mantenía esa agencia por muchos años, porque se fue. Y no es que terminen peleadas con la agencia, porque ninguno de estos grupos, a excepción de las señoritas A, creo, ha terminado en malos términos con la agencia. Siempre dicen, ay, nos llevamos bien. De hecho, con el CEO creo que se llevan bien, porque el señor es buena onda. Pero no es que aquí las decisiones no las toma él completamente. Las toma todos los inversionistas que tienen dinero metido ahí, y toda la directiva de la agencia. ¿De qué sirve que el señor sea buen productor? ¿De qué sirve de que el señor le eche los kilos? ¿De que quiera los grupos? Si las gestiones administrativas no están dando frutos. Entonces yo te digo, a mí, yo anoche que vi que las Twice crearon sus cuentas personales de Instagram, que ya me las fui a seguir, a la Momo, porque ya sabes que yo muy fanática de la Momo, algo en mí dijo, ¡ay, no vaya a ser! Y mira, yo no quiero, toco madera, para que no suceda y para que mis comadres sigan triunfando. Pero eso sí, porque hay una parte del fan, hay una parte de ones que dice, no, que no se salgan, que ahí se queden, que se queden en la JYP. Bueno, si queremos que se queden ahí y que no se desintegre el grupo, que la agencia se ponga las pilas, porque si va a seguir siendo la misma chingadera, pues para qué, mejor que se salgan y que cada una triunfe por su lado y que se reúnan como los GOT7. Que mis comadres se pongan busas caperuzas, que le quiten la marca a la agencia, que le quiten los derechos a la agencia, y que ellas se puedan quedar con la marca de Twice y que puedan seguir comercializando como Twice.
¿sabes? O que se funden su propia agencia. Tienen los dineros. No creo que no les hayan pagado tantos años. Que se funden su agencia. Once, que se llame su agencia. Once Entertainment. O T Entertainment. Ay, T Entertainment. Dos veces Entertainment. Me encantaría. Y que ellas solitas se gestionen las agencias. Me las entrenan en modelaje, en canto, en baile, en actuación, en comerciales. Me las entrenan en todo. Pero ¿sabes en qué no me las entrenan? ¿Sabes cursos de qué no les dan? De negocio. Les deberían de dar un curso de negocio para que no me las chamaquen al rato. Pero claro, la agencia no es pendeja, no las va a instruir en negocio porque se les van. ¡Ah, por supuesto! ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que ahí me las mis comadres lo que de, lo, los idols están viendo cómo está el pedo de las agencias? Porque muchos idols cuando, o sea, no digo que los idols no vayan a la universidad, señor productor, se sabe que se van a la universidad, se sabe que se gradúan. Pero muchos optan por las artes, por el teatro, por la actuación, por la música, por lo que tú quieras. Está bien, ese es su sueño y eso es lo que a ellos les apasiona. Éale, métanse, denlo todo, gradúense, pero también métanse un cursito. Métanse un cursito de negocio, métanse un cursito de finanza. Y como si yo lo hiciera también, pendeja, yo no. Yo dando consejos y los aplico. Pero, ¿por qué? Porque es bueno, porque así a la hora de la hora, cuando se salgan de una agencia o cuando las agencias ya no les necesiten y les den una patada por el fundillo, no se me destrozan, no caen las garras de otra agencia peor. No, ellos ya tienen el conocimiento del negocio y se pueden fundar su propia agencia, se pueden manejar ellos solos. Pero claro, están todo el tiempo bajo la protección de una agencia que los limita. Entonces, a la hora de la hora, cuando se salen de una agencia o cuando ya no tienen el respaldo de esas grandes agencias, pues se sienten solos, desamparados, se sienten en una jungla. Porque el K-pop es una jungla, feroces, te destrozan en un momento. Entonces caen en las garras de otras agencias que si en su anterior agencia no me los promocionaban, en la otra peor. Lo único que buscan es quedarse con sus dineros para que al rato no les quieran pagar una bicoca, una miseria. 500 pesos que con eso no come, pero ni al perico, dijera mi ex patrona de un lugar donde yo trabajaba. Sí, así decía la vieja muy culera. Una vez su marido, que era el dueño de donde trabajábamos, le dio dinero para ir a comprar la verdura, 500 pesos. Yo te estoy hablando de hace como 10 años. Y 500 pesos, hace 10 años, eran 500 pesos. ¿Y sabes qué dijo la vieja hambriada? ¡Uy, no! Con eso no come ni el perico. Yo dije, pues, ¿qué le dan al perico? Porque yo con esos 500 me los pagan a mí a la semana, mamona. Y yo sí como con eso. ¿Cómo que el perico no? Pero, pues, ¿quién sabe qué tipo de perico tenía la señora? Qué bueno que mis comadres se crearon sus cuentas de Instagram. Porque la otra cuenta está muy bonita y todo, pero es la cuenta de la agencia, es la cuenta del grupo, ellas no las manejan. Claro, no van a subir cosas como las que subimos nosotras, evidentemente, porque ellas tienen que cuidar mucho lo que suben porque son figuras públicas. Porque ya sabes que están a merced del escrutinio público y más allá de las Coreas. Pero mira, eso fue tendencia ayer de que se crearon sus cuentas de Instagram. Y qué bien, qué bien. Si se van a salir de ahí, yo las apoyo, qué bien. Éale, vámonos, y nos vamos con todo y se salen ellas y ahí vamos Juan detrás de ellas. ¡Ah, claro! De que se le levanta el evento, se les levanta el evento. Ahora, si se quieren quedar, nos quedamos todas, ¡claro! Pero, eso sí, un ojo al gato y al otro el garabato, dice mi abuela. O sea, muy contentas con ellas, pero también estar vigilando a la JYP. Porque al rato me las mete en el sótano, ya que es que yo siento que eso va a pasar. Es que yo siento que eso está esperando esa señora. Que mis comadres den el sí y que nada más firme del contrato. Ahorita me las traen chambeando por todos lados. Me las están promocionando, que concierto, que nuevo álbum. Ah, porque en su reciente concierto que dieron aquí en Estados Unidos la semana pasada, dijeron que hay sorpresa. Y por ahí nos lanzaron dos fechas: álbum o single. Que yo más seguro es single de promoción o mini álbum, porque ya entramos en la temporada de verano y Twice es muy de la temporada de verano. No tenemos lanzamiento de Twice desde Fórmula del Amor, desde el año pasado, finales del 2021. Durante este año no hemos tenido lanzamiento de Twice. Entonces, claramente, pues por eso la llevo aquí, mira. Me las trae como jornaleras, como arrieras, aquí, así como chicatana dando vuelta, a todas, me las trae trabajando un chingo. Y seguramente va a haber muchas ones aquí en el video que van a decir, ay no, estás bien loca, tú no conoces.
llevo desde el 2012 en el K-pop y tú me vas a venir a enseñar, tú que conociste el K-pop ayer, me vas a venir a enseñar a mí. Figúrate, ahora resulta que los pájaros le tiran a las escopetas. Porque hay mucha atrevida que piensa que yo conocí el K-pop ayer y que de la noche a la mañana me puse yo a hacer videos y ya. No, hermana, antes de chismosa soy K-popper. Y yo, como fanática, me emperro igual que todas, claro. Veo tantito que nada más le frunce la cara a alguna de mis idols, que tantito le hacen el fuchi a algún grupo y yo salto como loca. Que no lo grabo, es diferente. Pero de que estoy ahí echando madres, estoy. Y de que yo estoy con mis comadres de Twice, yo estoy. Estoy grabando enfrente de la bodega y ahí está guardado Fórmula del Amor. No lo he abierto, en estos días ya voy a abrir Fórmula del Amor. Qué bárbara, qué grosera, ¿verdad? Los compré, pero mira, los compré. ¿Se hizo el gasto? Se hizo. Le entré a la cooperacha ahí para que mis comadres tuvieran su ganancia. ¡Ay, pues eso es la noticia! Mis comadres de Twice abrieron sus cuentas de Instagram. ¿Qué más te puedo yo decir? ¡Eso! Velas a seguir, aquí te voy a dejar todas las cosas de Instagram. Acá abajo en los comentarios, tú también dime. Porque mira, vamos a ser bien honestas. Aquí no se vale la mentira. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que una parte de ti tiene esa espinita de que no vaya a ser que mis comadres abrieron su cuenta de Instagram porque ya se acerca. Muchas estamos así. No me vas a negar que tú no. Claro, puede que no sea, ojalá no sea. Ahí te va otro punto que yo tengo. No confundas la disolución con la salida de JYP. Porque tal vez crearon sus cuentas de Instagram porque se van a salir de la agencia, pero no se van a disolver. Como los GOT7, que es lo más factible, que es lo que yo les aconsejo a mis comadres. Nosotras que estamos viendo el pedo desde afuera, quítenle la marca a la agencia y quédensela a ustedes. Y no se disuelvan, porque tienen un fandom muy grande. Denle prioridad a sus... Sí, si se quieren dar un break, porque han No, hombre, no, el gas. El gas. Si se quieren dar una vacación, que se la den y que se centren en sus actividades en solitario. Porque es cierto, las Twice no han tenido actividades en solitario. Por ahí mucha gente dice, no, claro que sí tienen actividades, salen en portadas, en revistas. Sí, pero no en la música. Ninguna de ellas ha debutado como solista. Y eso es preocupante, porque eso quiere decir que la agencia no les quiere dar la oportunidad. Pero bueno, para el tamaño de grupo que son, para el fandom que tiene, claramente debutarlas como solista es una muy buena estrategia y le genera muchos ingresos a la agencia. Pues grandes noticias, señor productor, porque hoy despertamos y que la Nayeon va a debutar como solista. 7 años tuvimos que esperar para que por fin la JYP se dignara. Se le están yendo mis comadres de entre los dedos, por eso es que la vieja ahorita sí anda muy apresurada lanzándomelas como solistas. Yo estoy enojada con la JYP, yo contentísima con... Es que a mí Nayeon me atrapó. Ahora mira, la verdad... Es que a mí me gustaría un álbum con ese estilo retro. Yo quiero ver a Nayeon en ese estilo retro, le queda muy bien el estilo musical, o sea, el sonido. Visualmente, ella se ve guapísima con todo lo que le pongan ahí. Cualquier cosa que le ponga mi comadre lo va a lucir, lo va a vender. Pero pues así, 24 de junio, anota la fecha. 24, ¿ves que te había yo contado, señor productor? Que las Twice apenas hicieron un concierto allá en Estados Unidos. Y al final del concierto dieron dos fechas, 24 de junio y 24 de agosto. El fandom dijo, ¡ay! 24 de agosto, ¿será que vienen a los Méxicos? ¿Por qué están lanzando esta fecha? Hubo una gente muy aferrada que dijo eso. Dije, ¿cómo crees? Si hubieran venido a los Méxicos, luego se dan el brinco ahí, nada más cruzan el río Bravo y ya están de este lado de los Méxicos. Pues no, que el 24 de junio es el lanzamiento del primer mini álbum en solista de la Nayeon, que ahora es la primera integrante de Twice que va a debutar como solista. Algo que el fandom y que en general el K-pop ya había pedido, porque es muchísimo tiempo para que la JYP, como está la industria del K-pop, sí es muy raro que la JYP se hubiera tardado. ¡Chingada pipa, cállate! ¡Ay, hija de la chingada! A la hora que grabo pasa la condenada pipa. Nadie le compra agua en la calle y está pi, 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 pi. Uy, no hombre, no. Me corta la inspiración, yo muy contenta hablando de las Twice.
Ay, no, ¿sabes qué vamos a poner, señor? ¡Ay, mira! ¡Más de brom! De... ¡Uy! ¡Adrede lo hace! ¡Adrede! Ahorita va a silbar, vas a ver. Y nadie le compra acá. Ay, no, hombre, no. Voy a organizar a toda la junta vecinal para que pongamos un tope de clavos ahí. Para que cuando pase la chingada pipa pitando, se le ponchen las llantas. No lo vamos a hacer. Mira, mira. De adrede lo hace porque aquí en la esquina de la casa. ¿Cuándo le hemos comprado agua a esa pipa? ¡Nunca! Y pi, 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 pista. Uy, no, hombre, no. Ya ni me acuerdo qué te estaba yo diciendo. Ah, sí, que se me hace muy raro que la JYP, a como está la industria del K-pop ahorita, que la industria del K-pop va así, así. Se haya tardado tanto en debutar a su grupo insignia, a su grupo principal que vende tanto. Porque las Twice no venden dos álbumes. Venden un chingo las Twice desde que debutaron. Twice debutó en un año bastante clave. Debutaron en el 2015. Fue un año de muchas transiciones. Fue un año en el que la tercera generación del K-pop estaba iniciando, estaba despuntando. Fue un año en el que los principales grupos femeninos de Corea estaban ya retirándose. El K-pop estaba hambriado de un grupo femenino. Entonces me ponen a las Twice y desde el primer momento mis comadres brillaron por su talento porque nos debutaron con Like OOOA. Acuérdate, ese tan icónico video musical porque les fue perrísimo, rompieron récord de vistas. El concepto, ellas en Zombie Cutes y así, muy bonito. A ellas les fue muy bien. Y por eso es que sorprende tanto que la agencia se haya tardado tanto en debutar a las integrantes como solistas. Principalmente a sus vocales. Porque normalmente lo que hace una agencia cuando ya llevan 3 o 4 años y le está yendo muy bien a un grupo, es luego debutarlos como solistas. Pero mira, ¿hasta cuándo? Ya que se les está yendo el grupo. Claro, es que esto la JYP lo está haciendo para amarrar navajas. Yo ya te lo dije en el otro video que te grabé ayer. Lo está haciendo para amarrar navajas. Les está ofreciendo faramalla y media. Les está poniendo todo para que mis comadres firmen y renueven contrato. Pero hay de ella donde mis comadres firmen y donde renueven contrato y se queden en esa chingada agencia. Hay de esa señora donde no me la siga promocionando igual, porque todas nos las vamos a ir a desgreñar. Advertida está. Regresando al tema de las fechas. Ya sabemos que es 24 de junio, el debut en solitario de Nayeon. 24 de agosto, pues ahí te va, te platico, señor productor, porque yo de todo estoy enterada. Que no lo grabo y así es cosa diferente, pero yo de todo me entero. Resulta que la JYP Entertainment el día de ayer, a inicios de la semana, dio a conocer un documento en el que muestra los planes de la agencia para lo que resta del año. Y hay momento importante para Twice, porque acuérdate que Twice no ha hecho nada de lanzamiento en coreano desde el año pasado. Según los planes de JYP Entertainment, Twice regresa para la temporada de verano, va a lanzar un nuevo álbum. O bueno, tiene un nuevo lanzamiento. Ahí dice que tiene un nuevo lanzamiento, que tiene un nuevo comeback planeado para Twice. Eso ya está escrito ahí, eso ya lo dio a conocer. También hay lanzamientos de otros grupos, como por ejemplo, hay lanzamiento de Stray Kids y me parece que hay lanzamiento de ITZY para lo que resta del año, pero nada de eso. O sea, pero eso no tienen fecha confirmada ni temporada confirmada. Nada más dijeron, en lo que resta del año va a haber lanzamiento de Stray Kids y de ITZY. Pues las que sí ya tienen como una temporada son las Twice. Digo, hay aparentemente fecha tentativa. Por eso es que el fandom dice, 24 de agosto es la otra fecha clave para las Twice. Pero bueno, JYP no ha dicho nada, no ha dicho de qué se trata el 24 de agosto. Pero todo apunta a que sí va a ser el nuevo lanzamiento de las Twice. Ojalá y sí, ¿no? Porque ya nos falta como musiquita de las Twice. Además ellas traen el verano encima. Ya ves cómo nos fue con Alcohol Free. Muy bonito, muy bonito. No lo compré. ¿O sí lo compré? No lo compré. No. Alcohol Free sí lo compré, mamona. Alcohol Free sí lo compré. Sí, ese que venía en un Sí, Alcohol Free sí lo compré. Que era Taste of Love. Es ese mini álbum del cual se desprende Alcohol Free. Ay, ando bien perdida yo. Pero bueno, ahora sí. Préndame la cámara, señor productor, porque vamos a grabar. ¿Cómo que estaba prendida? ¡Ay, qué bárbara, qué bruta! Yo hablando de la pipa. Yo revelándoles que le voy a poner un tope de clavos a la pipa. ¡Ahora va! Pues bueno, comadres, así como lo oyen, el día de hoy nos despertamos con el gran notición de que la Nayeon, integrante de las Twice, debuta como solista con su primer mini álbum. Todas nos fuimos de culo, porque esto no se veía venir por ningún lado. Dijeras tú, nos empezaron a preparar. ¡No!
Pero es que mira, nos debimos de haber dado cuenta de que se avecinaba algo, porque cada una de las integrantes hizo su Instagram personal. Pero todo el fandom estaba como, ay, pues lanzamiento, álbum. No, chingado cachetadón que nos dieron que la Nayeon. Y ahora, agárrate, porque a ver si no nos empieza. Ay, ojalá. A la Momo, que me debuten a la Momo. A todas, a la Tsuyu, a la Hyo, a la a la... ¡Ay, se me fue el nombre! A la sana, sana colita de rana. Que nos debuten a todas. Ay, si son listas mis comadres, aprovechen. La Nayeon, ya aprovechen. Ella ya chingó, porque ya va a debutar como solista bajo JYP Entertainment. Si quiere, renueva contrato, y si no quiere, no renueva. Pero ella ya empezó como solista. Como le estaba diciendo al señor productor el día de ayer, JYP Entertainment reveló los planes que tiene la agencia para lo que resta del año, que aparentemente vamos a tener regreso de las ITZY, vamos a tener regreso de los Stray Kids en coreano. Para lo que resta del año todavía no hay fecha establecida. Las TWICE regresan a la temporada de verano, fue lo que reveló la agencia. Y ahora le sumamos a esto el debut de Nayeon como solista. Ahora también va a haber lanzamiento en japonés de los grupos de JYP. De hecho, Stray Kids, las ITZY se están preparando para promocionar dentro de Japón. ¿Qué más te puedo contar? Pues bueno, esto de los Instagrams, que eso ya te lo grabé, seguramente fue lo primerito que tuviste. Es que eso lo grabé ayer. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, Wons, porque seguramente ustedes son las que están viendo este video. Levántenme el evento, J, no sean malvadas, por favor. Acá abajo en los comentarios, díganme qué opinan acerca de todo esto. ¿Qué esperan del lanzamiento de la Nayeon? Ay, qué guapa se ve. Muy bonito que está su su primera imagen. Dice, acá abajo en los comentarios, dime, ¿cómo te agarró la noticia? Porque a mí me agarró durmiendo. Yo cuando me desperté dije, ¿cómo? Pero si ayer, o sea, ¿en qué momento? La Nayeon bien guardadito que se lo tenía. Mi comadre Nayeon, mira, le pusieron un candadito en la boca y se tragaron la llave, porque ella ni pío dijo, ni pío. Pero pues bueno, abajo en los comentarios tú dime qué opinas de todo esto. ¿Vas a comprar el álbum de la Nayeon? Espero yo tener dinero. Oigan, es que me están juntando muchos lanzamientos para agosto y pues mi economía no va a dar. Y si las reproducciones siguen así de bajas, oigan, ¿de dónde voy a sacar para comprar tanto álbum? Pero pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales. Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.